Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Alina, siempre es la primera. Bonita tarde. Bonita tarde que ya casi es lluviosa. Nos falta poquito para que llueva. Gracias por acompañarme, Alina. En esta charla que, bueno, yo creo que se liga muy bien con lo que hemos estado viendo durante este mes, que está vinculado con la claridad mental. Estamos en un reto de dejar las harinas, no sé si lo recuerden, dejar las harinas con la intención de tener mejor claridad mental, pero también estamos percatándonos todo el tiempo de la existencia. Tengo que decirles algo, déjenme empezar por acá también en Instagram, porque ya saben que se me olvida. A ver, ya. Estoy acá en Instagram. Nuevamente saludo. Buenas tardes, gracias por acompañarme en esta nueva charla de existencia y escritura, donde me encuentro muy, muy gripienta. Así que si me escuchan constipada, medio a la portugués, o sea, hablando portugués, así con la nariz, casi casi de Rodolfo el Reno, no se alcanza a ver demasiado, pero así la traigo. He tenido unos días muy mocosos. Mañana voy a ir a hacerme una prueba COVID, a ver qué tal. Pero que fíjense que esto es como un reto también para mí, porque se vincula con lo que vamos a hablar hoy. Los tres venenos mentales. Estoy muy interesada en que tengamos claridad mental y creo que lo he notado en mí y por eso es que te lo comparto. He notado que me hace falta más claridad mental. He estado buscando por qué no me siento al 100 y creo que tiene que ver por ese asunto de tener demasiadas distracciones. Incluso te adelanto para quienes ya se están uniendo, les adelanto que durante las próximas 3 semanas, en el lunes, vamos a empezar a hacer un detox mental. El año pasado lo hicimos, fue bastante enriquecedor para todos y yo he sentido que ya es necesario para mí. No solo se trata de trabajarlo a través de los alimentos, como te decía hace un momento, vinculado con la parte de no consumir gluten, no estar consumiendo harinas, porque esto te lleva a procesar también mentalmente, a procesar mejor mentalmente, sino que creo que hay momentos a lo largo del año que necesitamos de un detox mental. Esto lo he notado no porque yo me sienta dispersa, sino porque no me siento al 100%. En cuanto a focalizarme, ¿no? Necesito como unos 20 minutos para entrar en el tema y luego entro. Pero me ha parecido extraño y me puse a indagar en mí y me di cuenta que está vinculado con que he estado como muy conectada, no a las redes sociales, sino a las series. A mí me pierde ese asunto de las series, me encanta la ficción porque también me dedico a eso, pero ¿hasta qué punto es solo un distractor y hasta qué punto sí tiene que ver con algo que es importante para ti? Por eso el día de hoy te quiero compartir lo que está relacionado con estos tres venenos mentales, pero que tienen que ver con la filosofía budista. Entonces, vamos a empezar de ahí. También te quiero invitar a que estés revisando o visitando mis historias, porque ahora me he dado la tarea de estarte compartiendo diariamente algunas de las herramientas que a mí me sirven en el día a día. Incluso, no sé, te puedo compartir tips vinculado con los retos que estamos llevando, a lo mejor ahora con el detox mental que te propongo. Hacia el final voy a hablar mucho más de qué se trata,
pero sí te lo quiero adelantar. Este detox mental son 3 semanas de manera gratuita, te puedes inscribir. ¿Cuál es la ventaja de inscribirse? Que si tú me mandas un mensaje, un inbox a Glafira Rocha Escritora, tanto en Instagram o en Facebook, yo te voy a estar enviando una serie de guías cada semana, una serie de lecturas, una serie de videos. Esto es de manera gratuita. Algunos de mis cursos, por supuesto, los cobro porque yo vivo de esto. También las terapias individuales, también las cobro. Pero algunas veces me gusta compartirme contigo. Entonces, como yo voy a estar haciendo el detox mental, empecé hoy, quiero que tú te integres la próxima semana y mientras toda esta semana me envíes tu correo para poderte enviar cada semana los materiales, guías que te van a ir orientando durante 3 semanas para poder concentrarnos mucho más. Esta sesión de charlas de existencia y escritura nos va a funcionar para ligarla la próxima semana. Entonces, no lo olvides que puedes enviarme tu correo para yo estarte dando estos guías que yo les puedo llamar, que yo voy a estar haciendo para mí, pero que te quiero compartir para que sientas cómo empiezas a través de la alimentación, a través de un sistema integral, cuerpo, mente, emociones, pensamientos, puedas llevar incluso un estado mucho más armónico contigo misma, contigo mismo. No lo olvides, terminando esta sesión, me mandas tu correo por inbox, por favor, no me lo pongas en los mensajes porque ahí a veces no los veo, pero si me lo mandas inbox, es decir, en un mensaje privado, yo voy a respetar el que me mandes tu correo, lo voy a ir a anexar en la guía de correos y te voy a empezar a enviar cada semana los martes todos los lineamientos que tienes que llevar para descansar mentalmente. A veces estamos tan saturados y no se trata solo, ya no voy a usar las redes sociales, sino que eso nos va generando incluso hasta una ansiedad, un estado de abstinencia, un estado emocional hasta irascible cuando no estamos en los distractores. La semana que entra te voy a explicar por qué, pero ya voy a entrar al tema y antes de esto, bueno, no antes de esto, sino para ligarlo, te quiero compartir que tiene que ver con la filosofía budista. ¿Por qué no digo religión budista? Porque lo que te voy a compartir no tiene que ver con ciertos rituales. Recuerda que la palabra religión viene de religare y lo que significa es repetición, una serie de rituales que van encaminados al proceso de la filosofía. Yo voy a sacar solo la filosofía y te voy a compartir algunos lineamientos budistas que te pueden funcionar para tu día a día, ¿va? Si me notas un poco constipada para que aquellos que van llegando, traigo un gripón de la fregada. Aquí están mis Kleenex, entonces discúlpenme, me voy a estar sonando. Descartar cualquier cosa y virus extraño. Mañana me voy a ir a hacer una prueba, pero mientras tanto, pues estoy aquí con agüita caliente y con Kleenex, ¿no? Anímicamente me siento bien, pero sí me cuesta trabajo no detenerme y respirar, porque no estoy respirando por la nariz, solo estoy respirando por la boca. Y bueno, voy a estar haciendo mi mejor esfuerzo para compartirme contigo. Así que gracias, muchísimas gracias por acompañarme todos los lunes. Para mí es honestamente un compromiso estar contigo, así tenga gripe. Por eso voy a dar mi mejor esfuerzo, pero tenme paciencia. Me va a ayudar muchísimo que me pongas algunos de tus comentarios para yo detenerme. Vamos a hacer una serie de meditaciones también, que por supuesto van a ayudar a que yo respire. Aunque no puedo respirar mucho, vean qué horrible, pero es cuando realmente me doy cuenta de la importancia de respirar. Cuando no podemos respirar es cuando nos damos cuenta que es importante. Cuando algo no nos funciona es cuando volteamos a verlo. Ok, fíjate bien, los tres venenos mentales. Te decía hace un momento que vaya a sacar un extracto de la filosofía budista, pero este es un pequeño puntito que te va a funcionar. La filosofía budista
La filosofía budista se concentra en un sistema filosófico y en un sistema religioso. ¿Por qué se le puede llamar filosofía budista también? Porque en la filosofía budista, te lo digo muy rápido, porque hay varios videos que puedes consultar en donde he hablado más profundamente de esta división. Hay dos o tres videos donde hablo sobre budismo, uno vinculado con el existencialismo y el otro como una práctica de vida. Entonces los puedes encontrar en YouTube, los puedes encontrar en Instagram. O también en el muro de Facebook, Glafira Rocha Escritora. Entonces ahí los puedes buscar, pero en YouTube están todos ordenaditos, entonces puede ser hasta más sencillo. Pero sí quiero entrar con esto. En el budismo se considera una filosofía también porque es no teísta, es decir, que no hay un Dios en el que tú pongas toda tu fe y que este Dios te resuelva. En la filosofía budista no se habla de eso. Hablamos de un sistema de creencias donde no hay un Dios, porque lo más importante es que tú llevas el camino budista no a partir de una fuerza externa, sino a partir de tu propio compromiso. ¿Ok? Entonces ahí lo separa de la religión para que tú lo puedas llevar como un proceso filosófico. Sin embargo, si lo quieres llevar como religión, también es posible, ¿vale? Ok, dentro de la filosofía budista, esto es muy largo y a lo mejor me puedo detener un poquito, sobre todo porque, bueno, es un tema que a mí me apasiona, como ya te lo he comentado en otras charlas. Desde hace más de 11, 12 años soy budista, practico la religión budista y trato de compartirte aquellas cosas que tú puedes llevar sin necesidad de ser budista. Dentro de la cosmovisión del budismo, tú vas a encontrar, luego si anda por aquí Mónica en Facebook, luego ella nos comparte maravillosamente materiales que yo voy diciendo, a ver si nos puede compartir este sistema de la rueda de la vida. Desde la cosmovisión, fíjate que es tan simbólica que en la filosofía budista, sobre todo tibetana, que es el budismo que yo practico, vas a encontrar una imagen bellísima que se llama la rueda de la vida. ¿Ok? En la rueda de la vida, lo que tú vas a encontrar es un simbolismo que nos está representando a nosotros en un sistema cíclico que se llama o que se le dice el samsara. Samsara es un círculo sin fin en donde vagabundeamos perdidos sin detenernos porque estamos atrapados en esta rueda del samsara. Tal vez para hacer una comparación occidental y filosófica, lo podríamos hacer en analogía o colocar en analogía con lo que Heidegger dice: somos seres arrojados al mundo, ¿sí? Seres en el mundo, dice Heidegger, ¿ok? En el budismo diríamos somos seres en el samsara que es esta rueda cíclica que se liga muchísimo a un sistema o a una ley que ellos llaman la ley del karma. No me voy a detener en la ley del karma porque quiero hacer una charla específica sobre la ley del karma nada más, pero va ligado a esto. En este simbolismo de la rueda de la vida, en esta imagen, lo que vamos a encontrar es una serie de figuras que nos están señalando simbólicamente estados mentales, ¿ok? Estados mentales en los que podemos estar de manera constante y permanente y que jamás nos cuestionamos. En este momento solo vamos a hablar de la pequeña ruedita que está al centro, incluso si estás en la computadora, si estás en tu teléfono, ve a Google y busca o a Google y buscas la rueda de la vida y vas a encontrar una bella imagen. La imagen que está en el centro, esa es la que vamos a ver hoy porque está vinculada con los tres venenos de la mente. Y maravillosamente en el budismo se conjuga o se representa a través de tres animales. ¿Ok? Estos tres animales o los tres venenos mentales, que también son conocidos en el budismo como los klechas o las klechas, porque son estados mentales
de los cuales se deriva el sufrimiento del ser humano. ¿Sí? Estos tres venenos mentales, estados mentales o klechas, como se dice en la filosofía budista, déjenme agarrar aire porque me vuelvo a constipar. Que son, como te decía, simplemente estados mentales aflictivos, están representados en esta rueda de la vida hacia el centro por tres animales, que son el gallo, la serpiente y el cerdo. El gallo lo que simboliza es el apego, la vanidad, el aferramiento. Ahorita me voy a detener un poquito más en eso. La serpiente es la aversión, lo que nosotros rechazamos, no queremos. Es muy bello, si tú ves la imagen, porque cada uno se va conectando con la cola del otro. Entonces, se alimentan el uno al otro. La ignorancia nos genera apego o deseos, y este apego o deseos nos va generando un rechazo, una aversión, ¿ok? El cerdo es la ignorancia. La ignorancia que se revuelca en toda esta suciedad. Esos son los tres animalitos que lo representan. Estos tres venenos, cuando entran en la mente del ser humano, nos olvidamos de nuestra verdadera naturaleza según el budismo. ¿Cuál es esta verdadera naturaleza? La verdadera naturaleza tiene que ver con el estado. ¿Qué es el estado búdico? Es un estado de conciencia plena, de conciencia atenta, en donde no caemos en las trampas, como decía hace un rato, del samsara o de la vida cíclica, sino que al contrario, estamos en un estado de presencia continua. Nosotros, cuando estamos atrapados o atrapadas por esos tres venenos, nos perdemos. Pero vamos a descifrarlos o a desglosarlos poco a poquito, porque tú los vas a relacionar con lo que te pasa todo el tiempo. Te decía hace un momento, cuando empezamos la charla, que me interesa compartirte cómo mantenernos mucho más en un estado mental claro, y que a veces nosotros lo contaminamos o lo llenamos de toxinas a través de todo lo que estamos viendo, y necesitamos un descanso. Estos tres venenos mentales, cuando tú te percatas y regresas a ti, empiezas a verlos y a darte cuenta de dónde nace todo este conjunto de emociones, de condiciones y de circunstancias en las que te sientes afligido y sacado de onda, como decimos, ¿no? Estos tres venenos mentales parten de una de las enseñanzas más importantes del Buda, que no me voy a centrar en ellas, va a haber otros momentos en que lo pueda hacer, o si no, remítete a los otros programas donde hablo sobre budismo, filosofía budista. Denme chance para poderme sonar, discúlpenme. Por ejemplo, una gran enseñanza para mí. En el budismo, cuando te ocurre una dificultad, no se le llama dificultad, se le llama oportunidad con una intención de resignificar la circunstancia. Entonces, cuando yo la resignifico, esto que me está pasando, así de me voy a detener, me voy a sonar, siento que no puedo respirar correctamente, puede ser un proceso de enseñanza. ¿Por qué? De oportunidad para darme cuenta de la importancia de la respiración. Ahorita me voy a detener para que hagamos una meditación en respiración nada más, para identificar cuáles de estos tres venenos son los más recurridos o recurrentes más bien en nuestra experiencia, ¿va? Ahora que yo volteo cada vez a verme porque no puedo respirar, me falta el aire, lo que ocurre, y no puedo respirar no porque traiga el pecho apretado, que eso me mantiene tranquila, sino porque traigo acá un chorro de mocos, entonces no puedo. Ayer estaba peor. Yo creo que si hubiera estado como ayer, no hubiera podido dar la charla, porque era así, agua, 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 agua. Pero bueno, eso me ha hecho darme cuenta
de que podemos aferrarnos constantemente a un estado de salud y cuando lo tenemos ni siquiera nos damos cuenta. Te decía, estas enseñanzas que las da el Buda histórico parten de las cuatro nobles verdades. No me voy a detener en ellas, ¿ok? No me voy a detener en ellas, pero las vamos a ver rapidísimo. ¿Cuáles son estas cuatro nobles verdades? La primera de ellas es que el Buda se da cuenta que en este sistema del samsara o la rueda de la vida, nosotros estamos constantemente en el sufrimiento o lo que se llama un estado de insatisfacción, ¿sí? ¿Cómo se genera ese estado de insatisfacción o de sufrimiento? ¿Cuál es la causa? Es la segunda noble verdad. La segunda noble verdad lo que nos dice es que esto se causa a través de nosotros estar constantemente en el deseo, guiados por la ilusión del yo, por la ilusión de lo que yo soy. Eso me causa sufrimiento. Me lo quitas, me duele, ¿ok? Me lo das, me siento alegre. Me lo vuelves a quitar, o sea, me pongo triste. ¿Qué pasa? Que somos como una veleta mental. Todo el tiempo estamos moviéndonos mientras estemos en esa rueda del samsara. La tercera noble verdad tiene que ver con que necesitamos de la liberación de esa ilusión de nosotros mismos para poder salir del engaño. ¿Cómo vamos a salir del engaño? Cuarta noble verdad, a través de un camino óctuple. Si nos da chance, hablamos un poquito del camino óctuple. Pero de ahí, de ese camino óctuple, lo que se busca es, en el camino que tiene 8 lineamientos, lo que buscamos es salir de estos 3 venenos mentales. Regresamos a que a la base de esta filosofía están los 3 venenos mentales. Perdón, váyanme poniendo sus preguntas en lo que yo me sueno. O díganme si les surgen comentarios también, ¿ok? Bien, entonces continúo. Estos 3 venenos mentales los vamos a ir desglosando. ¿Ok? Número 1, te decía, a ver, es que estoy viendo acá mis notas para que no se me olvide nada. También les podemos llamar clechas, ¿sí? Sí, lo digo clechas como para que puedas ubicar este término, que significa estado mental aflictivo. Cuando nosotros nos apegamos, el primer veneno mental, cuando nosotros nos apegamos a algo, ¿qué significa? Que me estoy aferrando a una circunstancia. Pueden ser los hijos, pueden ser la salud, puede ser, sobre todo, el peor de todos, el apego al o el aferramiento propio, es decir, a mi idea que tengo de mí misma. Por eso ahora, si no me ponen like, me siento mal. Si la otra persona me critica, lo tomo personal. Si siento que no me veo pasada de peso o con menos peso y no me gusta, me siento mal. ¿Qué significa? Estoy aferrada, apegada a mi idea de mí misma. Ese es el primer aferramiento o apego que yo tengo, ¿ok? Empiezo a darme cuenta que parecería que soy un ser que no cambia. Entonces, el aferramiento como primer veneno mental, el apego como primer veneno mental, nos va a llevar a una serie de estados mentales aflictivos, preocupantes. Entonces, ¿qué me va a pasar? Si yo quiero dinero, me va a entrar la codicia, aferramiento, apego, la vanidad a esa idea de belleza que yo tengo. ¿Ok? Por eso se simboliza en esta rueda de la vida con un gallito, porque el gallito está pique y pique y pique y pique hasta que saca el gusanito, ¿no? Esa es la idea más o menos. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a algo desde una mente rumiante y lo que ocurre es que no nos podemos salir ahí. ¿A qué nos lleva esto? A un estado de ansiedad, de preocupación, de nerviosismo,
¿Ok? Ay, creo que traigo gripa, a lo mejor me va a dar COVID. Es probable, yo no digo que no. Por eso mañana me voy a ir a sacar una prueba. A ver, no me angustio, claro que sí. Pero ¿qué tanto me quedo ahí? Eso es lo importante. Imagínate que tu mente es como el mar, que en la superficie hay unas olitas o pequeñas olas que van moviéndose muchísimo, incluso a veces se hacen grandes, ¿ok? Esos son tus pensamientos. Pero hacia el fondo del mar, cuando tú buceas o cuando, yo nunca he buceado, pero he visto documentales sobre buceo y he leído sobre eso, hacia el fondo no hay olas, el mar está calmo. Esa es la naturaleza de la mente. Tu naturaleza es esa calma o como se llama en el budismo, tu bondad básica. Pero en la superficie va a haber un montón de olas, un montón de olas que te van a perturbar. Esas olitas son los tres venenos mentales. A veces se hacen una ola que te arrastra hacia afuera, te da una revolcada, y luego tienes que tomar aire, estás ahogándote, pero sigues aferrado, sigues aferrada a esa circunstancia. El apego y el aferramiento, por ejemplo, se ven de manera mucho más evidente con las personas. Bueno, podemos apegarnos con el dinero, etcétera, pero también te lo tomas mucho más de manera aprensiva con la pareja. ¿Cómo? Empiezas a sentir que no puedes vivir sin esa persona. Te falta el aire. Empiezas a fantasear si no estuvieras con esa persona y te duele. Si te dice algo, no puedes separarte de esa persona. ¿Ok? Ese es uno de los venenos mentales. Recuerda, por ejemplo, las canciones que luego suenan en la radio. Casi todas hablan de apego, de aferramiento. Del primer veneno mental. Sin ti no puedo vivir, no, mi corazón va a dejar de existir si no estás conmigo, me cortaré las venas. Todas esas canciones que nos repetimos constantemente tienen que ver con aferramiento. Desde José José, Pimpinela, ay, ya me vi de la época de las cavernas, perdonen ustedes, pero es que luego no escucho mucha música y me quedo ahí con la música mía y de mi mamá y de todos, ¿no? Pero no sé, cualquier canción de banda o de lo que quieras, habla de eso. No me dejes, por favor, etcétera. Y habla del aferramiento y del apego. Cuando tú te detienes y observas tu mar en calma, tu mar en la profundidad, tu mente clara, lo que va a pasar es que las olas que están moviéndose demasiado, se van a detener y vas a descansar. A ver, mientras estemos en esta rueda cíclica del samsara o la rueda de la vida, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir conectados con estos tres venenos. La diferencia es que puedo separarme por lo menos en momentos de ellos, observarme y dejarlos estar, pero no conectarme con ellos. Entró mi prima Kena, yo también te quiero, primita. Gracias, gracias por estar aquí, gracias a todos los que están acompañando. Hago un pequeño paréntesis para sonarme, para respirar, pero cuéntame cómo vas. Ya hasta me dio un poco de calorcito de estar acá. Yo sabía que si te daba la charla me iba a prender y se me iba a olvidar un poquito la gripe. Así que por eso también quise hacerlo. Dice Sandra, ¿cómo liberar esos tres venenos? Ok, para allá voy. Les voy a dar también los antídotos para liberar esos tres venenos, porque la filosofía budista no solo habla de los venenos, sino también de los antídotos que nos pueden llevar al desapego, pero también a comprender que mientras estemos en esta rueda cíclica de la vida o del samsara, van a estar presentes. Los veo, los asumo y los dejo ir. Suena muy fácil y sí lo es cuando empiezas a practicarlo. ¿Ok?
A raíz, dice Juan a la triste, cierto, a raíz de esas letras en tono víctima que, a ver, es que no alcanzo a ver bien el comentario, dice, nos, bueno, a raíz de esas letras, porque estaba hablando ahorita de la música de Arráncame las venas, dice, nos empiezan a gustar muchas canciones y grupos, ¿por qué? Porque nos recuerdan nuestros propios aferramientos, ¿sí? Pero cuando yo lo veo, de veras, haz un pequeño ejercicio. Cuando estés escuchando esas canciones, apágalas. Porque si las repites, fíjate, en el budismo se trabaja mucho con el cuidado de la mente. Estarás protegiendo a tu mente. No quiere decir que nunca las vayas a escuchar. Quiere decir que te des cuenta a qué te estás conectando. El asunto es que no te quedes nada más repitiéndola sin darte cuenta. ¿Ok? Sin darte cuenta que estás apegado y que al rato de una manera no consciente estés tú, arráncame la vida, por favor, si sí, no puedo estar sin ti, ya estoy inventando la canción, perdónenme, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estás conectándote con tu propio aferramiento, ¿va? Vamos al siguiente, la aversión. Una vez que yo me aferro, ¿qué sigue? Rechazo. Lo que estoy haciendo es no te quiero cerca de mí. ¿Qué genera eso? Genera agresividad, ira, egoísmo. Y por eso está simbolizado con una serpiente. Egoísmo, ira, rechazo, odio, rencor. Todo eso se genera cuando ahora, ok, ¿sabes qué? No quiero. Estoy enferma, tengo gripe, pero lo rechazo. Entonces digo, ay, no, ¿por qué me dio gripe a mí? A mí que yo soy vegana y aparte me alimento sanamente. O sea, digo esto porque luego en algunos momentos me han dicho, ¿cómo te enfermaste si eres vegana? Perdón, ser vegana no te hace inmortal. Si te enfermas, puedes llevar más leve la enfermedad, es cierto, pero te enfermas, va a pasar, ¿ok? O sea, pero si yo me pongo en el rechazo de la enfermedad, puedo decir eso, ah, no, es que yo como me enfermé, si me cuidé muchísimo, aparte soy vegana, ¿cómo? Entonces estoy rechazando la enfermedad y eso no ayuda a un estado anímico de aceptación en donde, bueno, pues sí, estoy mocosa, ¿qué voy a hacer? Limpiarme los mocos, beber agüita caliente, tratar de respirar, ¿ok? Pero eso no quiere decir aguas con esto, que niegue lo que estoy sintiendo. Puedo sentir ese rechazo, lo observo y permito que tome su curso, que fluya, ¿ok? Porque la emoción. Esto ya te lo he compartido en otras ocasiones, pero no está de más. La emoción tiene una entrada y una salida. Cuando la conviertes en sentimiento, se queda en apego. ¿Cómo? Ok, yo puedo sentir, ah, qué coraje, tengo mucho trabajo, lo cual es cierto, y traigo gripa, sí puedo sentir coraje, no lo voy a negar. Lo otro es, no, no pasa nada, no pasa nada, no estoy hablando de eso. Observas, te observas mentalmente, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que lo hagas, y reconoces, sí, sí me enoja que no voy a poder estar en mi trabajo al 100. Ok, dale, es la emoción. La emoción tiene una duración rapidísima, entra y sale. La respiro, cuando pueda respirar profundo. La respiro, ok. ¿Cómo me aferro a esa emoción? Ahorita que hablamos del apego. Con la mente. Empiezo a generar pensamientos, pero porque a mí, yo que me cuido demasiado, yo cómo me va a pasar esto, y aparte, me contagiaron, ¿y por qué? Entonces, ¿ahí qué pasa? Lo que iba a durar 2 segundos, como enojo, parte de la vida, parte del samsara, va a durar días. Ah, sí, ¿por qué? Porque lo estoy alimentando con la mente. Y rapidísimo, si yo duro más de 3, 4, 5, 6 semanas, un año, pensando, pero yo debí haber hecho esto, voy a generar un estado de ánimo.
Y en ese estado de ánimo, aferrada, apegada al enojo, que me va a generar un rechazo, aversión, agresividad, egoísmo, no te doy, todo esto, entonces, ¿qué me convierte en una persona desagradable, quejosa, todo el tiempo renegando? Ok, no quiere decir que no te quejes. Dale, quéjate, pero no te quedes ahí. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque si no te estás quedando ahora en otro de los tres venenos, en la ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia, el veneno de la ignorancia no está diciendo que tiene que ver con conocimientos, ¿ok? No tiene que ver con un grado de doctorado o no. Tiene que ver con una falta de sabiduría, de que en la base tienes un estado búdico, una naturaleza de la mente clara, ¿ok? Que tú puedes observar, a la que puedes acudir y entonces no te quedas en la mente afligida, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que cuando con cuanto más te estés percatando de esto, lo que va a ocurrir es que lo vas a dejar ir y lo vas a dejar ir. Observo que tengo el veneno mental, dale. Si me enoja, no puedo trabajar porque me dio una maldita gripa y puedo despotricar lo que quiera. Lo respiro, dale, pero aquí estoy. ¿Sí? Esa es una forma. Ahorita les voy a dar otras. ¿Sale? Voy a leer algunos de sus comentarios. Dice Sandra, ¿siempre se sigue en ese orden los venenos o puede estar en el gallo y pasar al cerdo? Qué buena pregunta, Sandra. Efectivamente, no hay un orden. No hay un orden, sin embargo, sí podemos decir que la ignorancia sería como la principal. Esa ignorancia nos va a generar un apego y ese apego nos genera una aversión. Puede ser ese orden, pero no necesariamente. Por eso están en círculo los animales y están mordiéndose el uno al otro. Se complementan, ¿no? Entonces, no necesariamente van en ese orden, ¿sí? Ok. Vamos a hacer un ejercicio para poder respirar y eso me va a servir a mí también. Cuando tú estés en un estado así sumamente afligido y te percates de ello, lo primero que estás haciendo cuando te percatas es detenerte, darte cuenta. Y cuando te das cuenta, abres a una posibilidad y a una pausa. ¿Ok? ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? Primero, no estés tan cerca de lo que te está afligiendo. ¿Ok? Tómate un espacio incluso de territorio. Si estás en una discusión muy fuerte y estás descubriendo que estás en los tres venenos al mismo tiempo, di stop y vete a otra recámara, por ejemplo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Esto. Si estás manejando, no lo hagas, solo escúchame. Si estás lavando los trastes, no te preocupes, hazlo mientras lavas los trastes. Si estás sentadito, sentadita observándome, entonces detente y ponte en una postura donde tengas la espalda recta. ¿Por qué? Porque eso permite que oxigenes mucho mejor y tu mente esté más clara. ¿Vale? Te detienes, ya te diste cuenta cuál es el apego, cuál es la aversión, cuál es el estado de ignorancia donde te olvidas y dices, soy las olas. ¿Sí? Si acabas de entrar ahorita a la charla, las olas son los pensamientos perturbadores y el fondo de mar es esta mente calma que está a la base de todos. Lo que vas a hacer es observar esa mente calma. Entonces, de preferencia, cierra tus ojos. Si no puedes cerrar tus ojos, quédate observando un punto fijo, donde no te distraigas. Trae a este momento, porque a lo mejor no estás viviendo ahorita esa circunstancia, pero en una circunstancia de estos días que te haya generado un estado de apego, de aversión o de ignorancia. ¿Sí? Falta de sabiduría para resolver algo, rechazo, agresividad, ira, egoísmo, aferramiento, codicia, vanidad, ¿no? Ok, así como estás, respira profundo y trae a este momento ese acontecimiento.
Lo que estás haciendo es traer esas pequeñas olitas a tu mente. Trata de respirar profundo e identifica cuál es la emoción que se está generando. Si no la identificas, le puedes dar cualquier nombre, le puedes dar un color, le puedes dar una forma. No pasa nada. Ya que le diste un nombre a esto, permite que fluya. ¿Cómo vamos a permitir que fluya? Respirando profundo y como si saliera por tu boca en la exhalación. Respiras y permites que salga esa aflicción, ese veneno mental. Una vez más. Recordando que no es para negarlo, sino para darle su justo lugar. Y conforme respiras, vas permitiendo que salga. Y si no sale, no pasa nada. Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. No te canses. Respiras. Si no logras que salga, imagina que estás en esa tranquilidad de ese mar mental, en la profundidad, a la base de tus pensamientos. No te quedes en la superficie, bucea hondamente y ahí te vas a reconocer desde tu tranquilidad, tomando aire y sacándolo. Una vez más, tomando aire y sacándolo. Una más, tomando aire y sacándolo. Eso es. Fue una pequeña, pequeña, pequeña meditación, pero que tú puedes hacer de manera mucho más extendida cuando identifiques estos tres venenos mentales. Cuéntame cómo te sentiste. Voy a estar leyendo tus comentarios. Mientras te voy a compartir cuáles son esas antídotos que nos sirven en el día a día. Este es uno de los antídotos. ¿Cuál es la meditación? Incluso lo más recomendable es que tú hagas solo una meditación que se llama meditación chámata, observando tu respiración, o también se le conoce como meditación unipuntual, a lo largo de tu día, aunque no tengas ninguna aflicción. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a que cuando ocurra, te detengas, a que cuando ocurra, la dejes ir de manera mucho más natural, ¿va? Entonces tú puedes practicar, te levantas, respiras conscientemente unas 10, 15 veces, en la tarde otra vez y antes de dormirte otra vez, ¿ok? Y así vas practicando. Ahora, hay en el budismo lo que se le llama las seis paramitas. Las seis paramitas también se les llama las seis perfecciones para purificar karma. Como te dije, no voy a hablar ahorita del karma porque quiero dedicar un programa solito para hablar de esta filosofía del karma, ley de causa y efecto, ¿ok? Que no es tan simplista como a veces se trabaja o se plantea. A ver, voy a leer una pregunta. Dice, ¿qué hago cuando esas olas las siento que están muy profundamente en mi mente, mas no en la orilla? Sigue respirando, Mari. Sigue respirando y sobre todo practica cuando no están, porque cuando estén vas a recordar que puedes entrar al mar calmo de tu mente. Esto es práctica. Reconócela. Y sobre todo, lo que decía hace un rato, no lo conviertas en sentimiento. No le des vueltas rumeando mentalmente. Me hizo esto, pero si no me hubiera hecho. Detén. Detén ese flujo mental y conéctate con tu respiración. Esto es un proceso. Siempre comparto
La meditación no hay buena ni mala. La meditación mala es la que no se hace. Si tú sigues practicando, va a llegar un momento en que vas a descubrir esta calma. Si no practicas, no va a pasar. Eso es nada más. Entonces, parte del proceso del reconocimiento de los tres venenos es que sigas practicando, por lo menos hay muchísimas meditaciones, pero esta es una sencilla que yo les quería compartir. Respirar. Pero también lo pueden hacer a partir de estos antídotos o perfecciones para purificar el karma. ¿Cuáles son? También se les llaman las seis paramitas. Hay más, pero las seis principales van a ser estas. Estos antídotos son para todos esos obstáculos mentales que incluso no nos permiten ni reconocer que tenemos estos tres venenos. ¿Cuáles son? Los voy a decir rápido y trataré de desglosarlos. La generosidad, la autodisciplina ética, la paciencia, la perseverancia, la estabilidad mental y el darse cuenta. ¿Ok? A ir conectando cuando te ocurren esos seis venenos mentales. Por ejemplo, la generosidad. Cuando tú eres generoso, lo que va a ocurrir es que estás practicando el desapego. Ante todo lo que es mío, 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 e incluso mi tiempo, no me puedo desapegar. No, yo no es que yo nunca tengo tiempo. No, mira, tengo mucho trabajo. A ver, a veces puedes regalarle 10 minutos de calidad a tus hijos. Eso es generosidad. La generosidad te va a llevar a que te desapegues, a que se te quite esta idea de aferrarte a las cosas. ¿Cómo lo puedes empezar a practicar? Lo puedes empezar a practicar. En el budismo se oye bien bonito porque dicen bajar de la razón al corazón. ¿Qué significa esto? Que a veces en este inter de la cabeza al corazón, a veces podemos hacerlo medio falso, ¿no? O sea, ay, no te doy de mi chocolate, no quiero, uy, pero estoy practicando generosidad. Bueno, ten, 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 no quiero, no quiero, no quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, no quiero, ok. Al principio sí es falso, pero poco a poco con el hábito se va convirtiendo en parte de ti. ¿Y qué va a pasar con la generosidad? Te va a llevar a que te vayas desvinculando incluso de ti mismo, ¿ok? Dice Juan a la triste. Muchas veces la emoción es tan veloz que es difícil detenerla y pasarla al centro intelectual, parar y darnos cuenta. Sí, tienes razón. Por eso es necesario practicar, darte cuenta de ti, de tu cuerpo, de tu respiración, cuando no estás en el meollo del asunto. Eso va a ayudar mucho, Juan. Si tú empiezas a practicar un estado de conciencia, sobre todo, solo quedándote en tu respiración por algunos minutos, a lo mejor 2 minutos cada hora durante el día, fíjate, sería como media hora casi. Lo que va a ocurrir es que cuando tú tengas estos estados perturbadores, no te vas a quedar tan apegados a ellos. Es como si tuvieras un sartén lleno de cochambre que le vas pasando el agua poco a poco, poco a poco, y lo dejas reposando, le pones un químico. Es lo mismo con la mente. Necesitamos quitarle ese cochambre del apego, del aferramiento, pero es de manera paulatina. Entonces, estos ejercicios meditativos te ayudan, pero también en el día a día, si puedes practicar estas seis paramitas o seis antídotos para estos venenos, o las seis perfecciones también, te van a acompañar para que poco a poco este aferramiento se vaya diluyendo en o a tu ritmo, ¿sí? La generosidad te va a acompañar para que puedas entregarte. O sea, no es solo esta idea de, ay, voy a ayudar a alguien porque me da lástima. No, lo estás haciendo por ti. Es como un doble giro, ¿sabes? O sea, parecería que lo haces por el otro, pero también lo haces por ti y al mismo tiempo lo haces por el otro. Porque tú estás aprendiendo a desapegarte. Piensa qué te cuesta trabajo dar y ofrécelo. Eso te puede acompañar para el veneno del apego. El que sigue, la autodisciplina ética significa que nosotros podemos frenarnos. ¡Wow! Me doy cuenta. ¿De qué? De una conducta destructiva. Estoy come, 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 come. Autodisciplina. Paz.
me detengo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ayuda a superar una conducta negativa compulsiva, a simplemente reaccionar con las tripas y nos permite que evitemos lastimarnos y lastimar a los demás. Esa disciplina lo que está diciendo es, me detengo para darme cuenta qué conducta destructiva o negativa estoy teniendo. Entre más me detenga, lo que va a pasar es que voy a empezar a tomar una habilidad para autocontrolarme. ¿Sí? Me voy a ir más rápido. Tres, paciencia. Tú sabes qué es la paciencia. Con la paciencia lo que estamos haciendo es ayudar a las perturbaciones mentales del aferramiento propio, del ego, del enojo, de la intolerancia. Y aprendo a enfrentar las adversidades. ¿Qué es la paciencia? La habilidad para detenerme, desglosar lo que está ocurriendo y darle una respuesta. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuáles son las otras tres? La perseverancia, ir más allá de mis obstáculos, no solo decir, pues así soy y qué, sino generar un entrenamiento en donde yo pueda ir más allá de mí. Esto, por ejemplo, te va a acompañar para que superes la pereza, la procrastinación, que vayas más allá de las cosas triviales. ¿Cómo? Cuando tú te detienes, fíjate cómo pueden ir juntas. Te detienes, vas más allá de tus límites. Esto también genera una autodisciplina. Estabilidad mental es la cinco. ¿Cómo voy a generar esa estabilidad mental? A través de detenerme. Me detengo, me concentro y esto me ayuda a que yo me mantenga más enfocado y que pueda ser el antídoto para la ignorancia. A veces por ignorancia lastimo al otro porque creo que así soy y qué, y no me doy cuenta que a la base tengo un estado mental claro, transparente, ecuánime, ¿ok? Pero si no me detengo, reacciono de manera ignorante, estúpida, arremetiendo visceralmente, ¿ok? Lo que está diciendo la estabilidad mental es, a ver, concéntrate, concéntrate. Y esta se liga a las seis, paramita, que es darse cuenta, la sabiduría. De eso nos habla, tener sabiduría. Pero esta sabiduría que me va dando la idea de detenerme, de darme cuenta cuando estoy en lo correcto, en lo incorrecto, cuando puedo tener mucha mayor claridad y tener precisión en lo que estoy haciendo y haciéndole a los demás, ¿ok? Estas tres, seis perfecciones, perdón, van a apoyarnos para que estos venenos de la mente, también cuando hablamos del camino óctuple, es un apoyo a los venenos de la mente. Pero ahorita no nos va a dar tiempo, en un otro momento lo hablaremos, pero creo que estas paramitas nos pueden apoyar bastante para que en el día a día te detengas y digas, ok, voy a ir más allá de mí, puedo tener una estabilidad mental, puedo empezar a dar cuenta, puedo compartirme con el otro a través de la generosidad, respiro, ay, ya pude respirar mejor, tengo paciencia. Pero sobre todo tengo una autodisciplina ética que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi circunstancia, que tiene que ver con mi manera de ver el mundo. Y me detengo, respiro, me respiro. ¿Ok? Y esos tres venenos mentales, aunque van a estar presentes porque son parte de la existencia mientras estemos en esta rueda de la vida cíclica del samsara, por lo menos los vamos a observar y no los vamos a pegar a ellos y vamos a andar como zombies moviéndonos por la vida atrapados por los tres venenos, diciendo, ah, es que es inconsciente. A mí a veces no me gusta utilizar la palabra inconsciente porque ahora es un justificante para todo. Ay, mira, me comí esto de manera inconsciente te ofendí. De manera inconsciente, a ver, pues vamos a percatarnos, porque el trabajo de la terapia y de la vida es hacer consciente lo inconsciente. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer consciente estos tres venenos? Deteniéndote, dándote cuenta, pero no solo eso,
practicando estas seis paramitas que te van a acompañar. Son los antídotos. Cuando ando súper aferrada, a ver, detente. Incluso cuando yo doy, bueno, ahorita estoy dando un taller y por eso se me ocurrió compartirte esto sobre filosofía budista aplicada a la vida, y cada semana trabajamos en una acción bondadosa. ¿Cómo podemos compartir algo con el otro para poder generar generosidad? Aunque a lo mejor al principio sea fake, media falsona, ¿no? Pero poco a poco se va haciendo parte de tu vida. Y de esta manera, y apelando a esa idea de generosidad, me quiero compartir mucho más contigo. Hace un momento, al principio del programa, te hablaba de que el próximo lunes en adelante, tres lunes, voy a estarte compartiendo charlas sobre detox mental o desintoxicación mental o ayuno mental, también le puedes llamar, que está relacionado con tener una mejor claridad de la mente. Esto lo voy a vincular con algunos ejercicios, herramientas que te voy a compartir. Puedes participar de manera gratuita a este mini taller que voy a dar de manera abierta, pero si quieres tener guías, videos y algunas lecturas, mándame tu correo, pero de manera individual, en un inbox, no aquí en los comentarios, porque luego no los puedo leer. Mándamelo en un mensajito privado, ya sea por Instagram, ya sea por Facebook. Toda esta semana yo voy a estar compilando tus correos. Tienes hasta el domingo, porque del lunes que empezamos, el martes yo te voy a estar entregando una serie de guías. El año pasado hicimos un detox. La idea es que estos detox mentales se hacen dos o tres veces al año. Este va a ser el primero de este año. Yo lo estoy haciendo ya. Yo ya empecé desde hace unos días. ¿Y qué vamos a estar viendo ahí? Vamos a estar viendo filosofía, voy a estar compartiéndote también algunas herramientas muy, muy fáciles para que las lleves a cabo, pero de manera integral, tanto de un proceso corporal, mental, de creencias, de reflexión, pero también de respiraciones. Entonces, voy a tratar también de llevarlo al ámbito de la nutrición, así como estamos ahorita, les propuse hace dos semanas, tres semanas sin pan, algunos se han sentido muy bien. Lo que estoy haciendo es que lo sumes también al proceso de la mente. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante la claridad mental. Y a veces creemos que la claridad mental solo se obtiene o por los alimentos, o por lo que leo, o por lo que converso, cuando tiene que ver con todo. La claridad mental también se nos da a través de darnos cuenta de estos tres venenos mentales, de darnos cuenta que podemos practicar estas seis paramitas y también de disminuir esa adicción que tenemos a las redes sociales, a las series que nos están consumiendo ahora. No sé, lo que te estoy invitando es a que hagas un alto en tu vida y yo quiero acompañarte estas tres semanas. Estos tres lunes van a ser de detox mental. ¿Quieres inscribirte? Mándame tu correo, ¿sale? Mándame tu correo de manera individual, pero solo tienes hasta el domingo. A esas personas que se inscriban, les voy a mandar material de trabajo para la semana para que descanses mentalmente. Descanses mentalmente porque es algo que yo también estoy necesitando. Entonces, espero que esta charla haya sido en beneficio de tus necesidades, así lo deseo con todo mi corazón. Gracias por acompañarme. Invita a más personas para que hagamos este detox mental, para que seamos una comunidad más grande de personas que quieren tener una mente clara, una mente reflexiva, una mente pensante, pero vinculada con el cuerpo, con las emociones, con los alimentos, con la vida. Gracias de veras por acompañarme, gracias por aguantarme mocosa y gripienta. Entonces, pues te espero el próximo lunes en la primera semana de detox mental. Gracias Sandra, gracias Tere, gracias Juan, gracias a todos los que me escucharon. Nos vemos próxima semana, 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México.